Hola a todos. Hoy me paso por aquí porque quería hablaros sobre mis propósitos potinguiles. Es decir, a ver, este vídeo lo tenía que haber hecho en enero, a comienzo de año, porque bueno, pues son productos que tengo pendientes de gastar. Porque bueno, o bien porque llevo mucho tiempo con ellos abiertos, o bien porque están ya a punto de terminarse, o bien porque han tocado pan y digo, pues venga, vamos a darle tute y vamos a utilizarlo, ¿vale? Para no tenerlo ahí guardado en el cajón y olvidarnos de ellos. Así que nada, vengo a contaros cuáles son esos productos de mi Project Pan, ¿vale? Que así se llama este propósito, por así decirlo, potinguil. Así que nada, si queréis conocerlo, pues quedaros y seguir viendo este vídeo. Este vídeo lo tenía que haber hecho a principios de año, pero es cierto que hasta ahora no me he parado pues a pensar cuáles son esos productos que más voy a estar utilizando y que quiero darles caña para terminarlo. Entonces, pues como también hemos tenido esta situación tan extraña, este año que llevamos tan raro que no sabemos. Hay veces que no salimos ni a la calle y todas estas cosas que, bueno, pues nos han pasado, pues tampoco me he maquillado en exceso. De diario no suelo ir maquillada porque a veces ni salgo de casa en prácticamente toda la semana y para ir a trabajar pues no me maquillo porque, bueno, pues como tengo que llevar la mascarilla toda la mañana con gafas de protección, etcétera, pues es que lo veo una tontería porque prefiero dejar transpirar la piel y aún así, sin maquillarme, tengo un poco la zona de la mascarilla, tema barbilla y eso, un poco descolocada, con un poquito de acné y eso, en fin, me están saliendo algunos granitos puntuales y estoy a tope con el cuidado facial, con el skincare, así que esto es una locura. Pero bueno, no entreteniéndome mucho más porque llevo ya casi 2 minutos hablando y todavía no he enseñado nada. Pero bueno, ya sí que sí, voy a comenzar y ya os digo, tengo algunos productos que bueno, me he puesto bastantes porque sinceramente son productos que suelo utilizar de normal y que creo que les puedo dar bastante uso. Vamos con tema, bueno, pues preparación de piel y eso. Primero vamos a empezar por lo básico y quiero terminar esta prebase de párpado, ¿vale? Esta prebase de ojos que es la I Love Color de Essence. Es una prebase que me gusta mucho y que no me cuesta absolutamente nada utilizarla. La suelo poner encima, o sea, antes de comenzar a maquillar los ojos con sombra. Y tiene un ligero tono color piel que me va genial para unificar el tono del párpado. Y además, pues me ayuda a que las sombras se adhieran mejor, no duren más. De ahí, pues su función, ¿no? Y ya no sé si podéis ver que está bastante avanzado. Es decir, hay como claritos por aquí. Le tengo quitado lo que es el colador, vamos a llamarlo así, ¿vale? Como veis, se puede ver perfectamente. Le he quitado eso para poder rebañarlo y utilizar todo el producto. Y ya le queda poquito producto por utilizar. De hecho, ya sale bastante sequito y ya mismo, si no lo saco en un próximo vídeo, actualizando un poco cómo van los productos, seguramente lo saquen productos terminados, que eso será muy bueno. Así que continuemos con este producto de aquí, que es el corrector de la línea Photofocus de Wet n Wild.
Es uno de mis correctores favoritos al lado del Fit Me de Maybelline y el borrador, que también me encanta. Solo que este es un poquito más seco, no es tan hidratante como los dos que he nombrado. Este está más diseñado para el tema de fotografía y vídeos, ¿vale? Porque al ser, bueno, pues es fotofocus, es decir, que nos ayuda pues con el tema de la luz, ¿vale? Para que no refleje ni blanquee y todas estas cosas que ya sabemos algunas veces nos juegan malas pasadas en las imágenes, pues cuando nos hacemos alguna foto o algo así. Es un corrector que me gusta bastante porque cubre muy bien y no me hace pliegue, aunque bueno, ya sabéis que yo normalmente todos los correctores los suelo sellar, ¿vale? Bueno, voy a hacer swatches si queréis, ¿vale? Para ver, bueno, pues cobertura y todas estas cosas. Y ya os digo que este tampoco me va a resultar engorroso tener que utilizarlo, porque es cierto que me gusta bastante. Y de hecho, pues sería uno de los que repitiera en el caso de no tener en el cajón para utilizar. Pues bueno, como veis, este es el, ¿vale? Este es el corrector, que ya veis que es un, mi tono es el Light Ivory, ¿vale? Y es el código E840B. Y este, el tema de la prebase es más blanquita, es más blanca, ahí podéis ver la diferencia, ¿vale? Aunque también tenéis que tener en cuenta que tengo la mano bronceada, pero en el párpado la llevo aplicada. Por cierto, estoy maquillada con todos los productos que os voy a enseñar, por lo tanto, tenedlo en cuenta, ¿vale? Y lo podéis ver en el rostro, y la llevo bajo la sombra. Pasamos a polvos para sellar. Quiero darle bastante tute a estos, que son los Banana Dreams de W7. Como podéis ver, los tengo bastante, bastante gastados, y es que el verano pasado le di una caña monumental. Este verano, como digo, porque sobre todo lo utilizo en verano, ya que al tener ese tono como amarillo, si me lo aplico, que yo normalmente lo que sello, como sabéis, es esta zona y la zona central, pues si lo aplico en esta zona, en invierno, que estoy súper blanca, me amarillea la zona y tengo ese tono así pajizo, pues que no me sienta bien. Entonces, al tener esa tonalidad, pues en invierno no le puedo dar toda la caña que yo quisiera. Entonces, es por eso que a lo mejor ese sería el motivo por el que a lo mejor no puedo terminarlo ya de ya. Pero bueno, yo lo voy a intentar y ya veremos, al menos en lo que queda también de verano, que todavía nos quedan algunos días, pues veremos a ver si lo puedo seguir utilizando bien o si no, pues ya está, pues lo terminaré el verano que viene. Si me maquillo un poco más. Es un polvo muy finito, ¿vale? Que sella muy bien, como os digo, lo llevo aplicado ahora mismo, tanto en la zona de la ojera como en el centro, y en verano me quedan genial, la verdad es que muy bien, sella muy bien, se mantiene todo en perfecto estado todo el tiempo, y a mí me gusta bastante. Pasamos a productos en crema, y os enseño estos dos de aquí. Uno es en stick y otro es un trío iluminador, ¿vale? Que es de Model Co. y me llegó en una Birchbox. Es el Highlighting Trío. Los tonos se llaman Champagne, Peach Bellini y Bronce, ¿vale? Que son un colorete, un iluminador y un bronceador. Quiero terminarlo yo porque ahora veréis que está bastante utilizado, que ha tocado pan, es decir, que lo utilizo, vaya. Este, como veis, es el colorete, este es el bronceador, y este, que está menos utilizado que los otros dos, es el iluminador. Son productos que se difuminan muy bien
Yo lo suelo poner en verano, sobre todo bajo los productos en polvo, para que me den un poquito más de duración. Son productos bastante bonitos, la verdad es que a mí me gustan cómo quedan aplicados. De hecho, en el vídeo de... ¿En qué vídeo fue? Hace dos vídeos, creo que fue... Los llevaba aplicados. Como veis, este es el colorete, el iluminador, y este, a ver, y este de aquí, el bronceador, que como veis tiene unos tonos bastante guay. Eso por ahí. Y ya os digo que no me cuesta para nada utilizarlos porque me gusta qué tal funcionan y eso. Y aquí tenemos, y ya vais a ver que también está bastante avanzado, y que mirad solo lo que me queda, es el stick bronceador de, bueno, de contorno de Belle, de la gama hipoalergénica. Me encanta, me lo cogí a posta porque, vamos, me parece que queda súper natural, ¿vale? Ese que veis ahí. Aunque veis que el tono es más subido de la cuenta y que posiblemente pudiera quedar oscuro en el rostro, para nada. Se difumina, que es un gusto, queda muy natural. Si queremos poner modular, ¿vale? Podemos hacerlo perfectamente. Es decir, si queremos poner más tonalidad de la que a lo mejor... Si hacemos un maquillaje más ligero, por decirlo de alguna manera, pues ponemos solo una capa y la difuminamos con la esponja y queda súper bien, muy natural y muy llevable a diario. Y si queremos un look más potente, más para la noche, y solo nos queremos poner este producto, nos ponemos primero una capa, la difuminamos con brocha porque deja mayor cantidad, ¿vale? Deja mayor cantidad de producto, pero lo difumina muy bien y queda súper chulo. Y si queremos darle esa intensidad, pues volvemos a dar otra capa y la volvemos a difuminar con la brocha. Y queda súper, súper bien. La verdad es que a mí me gusta y ya veis que lo he utilizado bastante. Más cositas. Vamos con productos en polvo, que son estos de aquí, ¿vale? Tengo tanto bronceador iluminador como colorete iluminador. El colorete iluminador es este de la línea Iluskin de The One, de Oriflame, y se llama así. Es el tono Pink Glow. Creo que es el único tono que hay. Pero bueno, ahí podéis ver, es el tono y es este dúo. Lo he utilizado muchas veces. Voy a coger una toallita porque lo estoy poniendo todo fino filipino. Continuamos y os estaba hablando del dúo iluminador de colorete de la gama de One, de Oriflame. Este de aquí tiene un espejito, como veis, y es este dúo que por un lado es iluminador y por el otro colorete. Es un tono rosita y champán muy bonito. Como veis, el iluminador no me gustaba, sarcasmo. El iluminador está completamente casi terminado y ahora estoy por darle caña ya a todo el conjunto, incluido el colorete, que es el que llevo hoy aplicado en las mejillas. El iluminador no, vale, solo cojo de momento el colorete para darle bastante tralla. Aunque ya veis que tiene un ligero, ahí lo podréis ver mejor, un ligero hundimiento. Y me gusta porque a pesar de parecer tan rosa, queda un tono muy chulo y muy bonito en la mejilla. Es un tono rosado que si cogemos con cuidadito, pigmenta, pero lo podemos difuminar muy bien y queda precioso. Y por otro lado, tengo esto de aquí que quiero gastarlo porque el bronceador está ya, vamos,
en la última, es el dúo Bronze and Glow de Hollywood, de W7, que este, vamos, ¿quién no tiene este producto? ¿Quién no tiene este producto? Me gusta porque, además, el que llevo, me repito, pero es que la realidad, ya os digo que me he maquillado con todo esto. Y, como decía, me gusta porque el contorno bronceador queda muy también, sé que me repito como el ajo, pero es que así, queda muy natural y además le da ese aspecto satinado porque tiene como una chispita que no son glitter, pero tienen una ligera, un ligero satinado que te deja bastante luz en el rostro y me gusta porque queda muy bonito. Y el iluminador, que es este, sí, es el que llevo, ¿vale? No me he puesto el del colorete, sino que me he puesto este porque hay que darle más tralla que al otro. Es un tono champán, vamos, que queda, como veis, precioso. Por supuesto, este producto es posible que si lo termino lo volvería a repetir, si no tuviera unos cuantos en el cajón, pero me gusta, ¿vale? Entonces tampoco me da pena utilizarlo ni en gorro ni nada por el estilo. Y es un producto que por 4 euros, que creo que cuesta, o 3, si no recuerdo mal, pues funciona muy bien. Vamos con estos tres productos que son los únicos que me quedan por enseñaros y ya termino con el Project Pan. Tengo por este lado el delineador líquido de la línea On Color de Oriflame. Es un delineador que me encanta y está ya prácticamente seco, pero digo, bueno, lo voy a meter aquí, ya que tenía pendiente hacer el Project Pan, digo, bueno, pues lo meto de igual manera porque también lo tengo pendiente de terminar. Pero es que ya sale casi seco lo que es el pincel, que no sé si lo vaya a poder ver, ¿vale? Ya le queda poco producto, pero bueno, yo sigo utilizándolo porque me funciona estupendamente. No es el que he utilizado hoy. Hoy he utilizado el de Bell, de la línea poliergénica, que es en el mismo formato que este. Pero no me gusta tanto el de Bell porque tiene la puntita más tipo así, más como tipo llama, ¿vale? Llama de vela, por ejemplo, más como gordita por arriba y termina en punta. Entonces, aunque es preciso, no es tan preciso como este. Este es mucho más preciso y a la hora de hacer el rabillo me funciona, vamos, genial. Vaya a poder ver, no sé si veis que el pincel, siendo de fieltro, ¿vale? Igual que el otro, pero este es un tipo, es más tipo pelo, aunque es de punta. Cuando se ha apagado la cámara, porque ya había dicho que no quería seguir trabajando, os estaba contando sobre este delineador líquido de Oriflame, de On Color, y os estaba comentando que me parece que es mucho más preciso que el que tengo de Bell, ¿vale? De la línea hipoalergénica, porque lo que es el pincelito termina así como en punta y la punta es mucho más larga, por decirlo así, y bueno, pues me ayuda mucho mejor a hacer el rabillo y es por eso que no me va a costar terminarlo. De hecho, bueno, pues está ya prácticamente seco, pero quiero darle los últimos coletazos para finalizarlo. Así que próximamente lo veréis por terminado. Y ya finalizo con estos dos productos que quiero terminarlos porque, bueno, uno de ellos es este lápiz, ¿vale? Que como veis está listo ya, le queda poquito por sacarle punta, es en tono fucsia, ¿vale? Es este de ahí y a veces me lo pongo solo, otras veces le pongo encima algún labial para darle otro efecto, otro tono, etcétera,
pero la verdad es que me gusta porque se queda intacto en el labio. Os voy a hacer swatch del delineador, que no lo he hecho. Me gusta el delineador también porque es súper negro. No sé si podéis ver que en la parte de abajo me ha salido más gruesa porque lo he apretado más contra la piel, pero en la de arriba está mucho más finita la línea porque no he apretado tanto y ha hecho la línea un poco más delgadita. Entonces, por eso digo que me es bastante preciso a la hora de hacerme el rabillo. Y bueno, para finalizar os enseño este último producto para el proyecto de finalización. Es el Making Me Brow de Essence, que contiene fibra que nos va a ayudar a darle un poquito de volumen a las cejas, sellárnoslas y dejarla intacta todo el santo día. Me gusta, es un producto que es la segunda vez que lo utilizo, este es el segundo botecito, lo que pasa que el anterior era un tono más oscuro que este. Este me lo pedí, me equivoqué y es más claro, me está clarito, es el que llevo hoy y aunque no se nota mucho, pero es el 01 Blondie Brows y el otro era un tono más marrón, más oscurillo, que es mi tono real. Entonces, bueno, pues como no me acordaba del tono, pues pensé que podía ser este y fue error. Pero aún así, en vez de darle una sola capa, pues le doy varias cuando, bueno, pues quiero llevar las cejas pues tal que así, más tipo naturales, porque a mí la verdad es que no me gusta destacar mucho las cejas, porque aparte de que tengo muchas calvitas, pues no es que tenga muchas. Entonces, me veo demasiado cargada cuando me marco mucho las cejas. Aunque sí que es verdad que cuando me hago looks bastante potentes, pues sí que me las suelo marcar un poquito con un lápiz, ¿vale? Con un lápiz del tono de mi ceja y aparte luego me he hecho esto, ¿vale? Para sellarla. Aparte es waterproof, entonces nos ayuda a dejarla intacta sin ningún tipo de problema. El cepillito me encanta porque es bastante fino, ¿vale? Hay otros que son bastante más gruesos, pero es chiquitito y me permite darle sin ponerlo todo perdido. Y nada más, pero está también, yo creo que ya casi para terminarse, porque lo que es dentro del botecito creo que no queda mucho producto. Pero bueno, ya os contaré próximamente actualización, porque ya os digo que a partir de ya estoy utilizándolo todos los días a tute. Y nada, ya os digo, haré actualización, cómo van cada uno de ellos, el bajón que hayan dado o si no han dado ninguno, pues nada. Ya, aunque sí, me he propuesto finiquitar algunos y yo creo que sí que lo voy a conseguir. Contadme vosotros qué pensáis. ¿Voy a terminar estos productos o algunos de ellos? ¿Voy a ser capaz? ¿No? Abajo ya me contáis lo que pensáis. Y nada, un besazo enorme y espero que os haya gustado este vídeo. Es la primera vez que lo hago, así que ya me diréis. Nada más, un besazo y hasta la próxima. ¡Chao!